Saludos, soy Oki, este video habla de ciertos usuarios que le suben los humos por tener fanboys y borregos. Lamentablemente sí hay de esos usuarios y son loquenderos del tipo otaku. Lo más triste de todo, no lo son, son solo posers. El caso más popular fue el Anticastro 2008, no hablo de actual que es solo un inofensivo clon, sino del verdadero Anticastro. Hasta tipa, digamos tipo. Armó un grupo de trabajo que era realmente falso, eran solo asistentes personalizados como los míos, presumiendo de ser superior a todos con este dibujito horrendo. Sus vídeos más viejos eran creativos, pero como le subió los humos por la cabeza, en tener 1000 suscriptores empezó a hacer vídeos más mierda. De todos. Fue la generación del locuendo, diciendo que el locuendo comenzó con la llegada del anticristo. Por lo cual no es verdad, ya había vídeos locuendo. Eran, de amenazas contra el niñato del metro de Valencia hasta cayó en manos de pubertos como Chris Vegeto y Dios de Muertos, pero había otros más. Como Mequíteme y Yelmo y Diego, sin olvidar a Mundito que fue el mejor de esa época. Antes que viniera Alex tu compa. Eso demuestra que clasifica a la gente sin investigar en nada. Pero vos le das tu opinión, la muy cobarde te bloquea y vienen sus fansboys del carajo a joderlo. Lo peor, hace un patético video demostrando todo su terrible complejo de inferioridad. Solo son loquenderos del tipo otaku poseros, que se creen superior a los demás en una simple página web, que en la vida real es un fulano cualquiera. Pero cuando ya la fama se les sube por la cabeza, no se acuerda cómo es en la vida real, sin saber que la fama del YouTube no existe, solo eres una imagen popular en un medio audiovisual del internet en un solo sitio web. Nada más, en la vida real le preguntas quién es el Anticristo 2007. Te dicen así. El fulano que te hace reír. Otra posibilidad. No sé quién es en realidad. El único famoso de este sitio web es Lucas Ruizan, conocido como Fred. Gracias a sus asters y Nickelodeon. Recuerdan a Dross, que él hacía videos relativamente buenos hasta que la fama y los suscriptores se le subieron a la cabeza. Tratando de cobardes a los que usan este programa, en su blog tiene un video con la voz de Jorge. Criticando todo el mundo defendiendo de los esvideos locuendo de una niña snob conocido como 4 Jonática. Para quedar bien, ¿con quien con los demás? Con una snob, una dama. Chica educada se toma su tiempo para explicar y dar su punto de vista, no decir esas pendejadas que dijo, sin saber la que lo critican. La minoría son loquenderos de poca monta y posers del carajo. La mayoría son poperos y videos blog sumante patéticos de niñatos pseudo metaleros, solo se pasan insultándola lo pendejo. Ahí demuestra ataca a los demás sin fijarse en nada, creerse es el dueño de la razón, pero es un intolerante. Cuando vos le decís sus verdades y opiniones te bloquea. Pero él no recuerda, gracias a nosotros los usuarios lo hicimos famoso. Pero como todo se le sube la fama por la cabeza, piensa es superior a los demás. En que en un simple sitio web, pero en la vida real es un fulano cualquiera, tal vez tenga fama local. Pero casi nadie sabe de él. Piensas ser famoso es ser una estrella de cine en una simple página web, pero no se dan cuenta que son solo usuarios más del montón. Hubo muchos casos de loquenderos se volvieron famosos, pero la fama le llega a la cabeza, hasta critican a los demás. No por sus errores argumentales que cometemos todos, sino sus errores gráficos. Lo peor, critican los gustos. Que es un acto de intolerancia. Pero vos le respondes, te bloquean cobardemente.
Lo críticas, como pasó el Anticastro 2008, el pendejo fanfarroneaba con sus suscriptores. ¡Qué patético! Ja 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 ja, tengo más suscriptores que los demás pendejos. Estoy en estrellato, pobre imbécil, tengo tantos fans, me siento la mera verga. Mis videos ja insuperables por nadie, soy una estrella, digamos, soy una estrella entre las estrellas. Ah, ¿con qué te crees superior a los demás? ¿Quieres ver todas las estrellas? Claro, soy una estrella. Pues aquí las tenés. ¿Alguien más quiere jugar ser una estrella? Todos estos usuarios fueron loquenderos comunes y corrientes, pero empezó a ganar suscriptores. Hasta llegar a los 1000, les llega tal orgasmo, ya se creen Dios, ni hablemos por tener parásitos que fingen ser tu amigo. Se creen que son el centro del mismo universo. ¿Por qué? Por tener sobapelotas se creen que es superior a los demás. Pero son sumamente cobardes, bloquean no porque un idiota solo viene a insultar, sino porque alguien solo da su simple opinión, pues te cuento algo. Tipos como el Anticastro 2008 son solo poseeros cobardes que dicen esto. Que es fácil bloquear a quien aún es banner, o porque alguien más te da una opinión. Eso se llama cobardía e intolerancia. Les cuento por qué el joto del Anticastro 2008 se hizo tan famoso, se hacía el papel de víctima con los demás, pero hacía vídeos aclarando que la se cree superior a los demás es. Tal persona no es más que su propio asistente personalizado de un anime, patético, ¿verdad? Pero la fama le llegó tanto a la cabeza de tal manera que tenía el tupé de criticar a la gente. ¿Por qué? Tenerle miedo, un cobarde cuando lo enfrentas, demuestra que lo es dedicando vídeos de insultos a lo imbécil con una arrogancia extrema, diciendo tal cosa que son solo pendejadas como decir que los documentalistas son una copia barata de otro usuario, mira quién habla, tipos como este son bastante comunes. Después de tanto tiempo, finalmente volví a la acción. Como todos comienzan, bien haciendo vídeos interesantes o solo para pasarla un buen rato como pasó con el Anticastro. La gente empieza a ganar suscriptores y popularidad, pero se le sube a la cabeza, criticando los demás estilos de vídeos, lo cuento generalizar a todo el mundo, peor se empiezan a sentirse poderosos por tener una chupa sangre conocido como fansboy. ¿Y tú quién eres? Me cago en todos los que critican a Vegeta, especialmente de tu Sagami Return. Por criticar a la China tu puta madre, ahora como buen chupa medias que soy, haré una crítica al hijo de puta de Deku Sagami Return, sin importar que es un troll que les gusta joder a los Jotakus posers. Porque ella dice la obviedad que el Iluminado 7 es un troll, pero todo el mundo sabe que es la multicuenta del Anticristo 2007. Por ella lo dice, yo agacho la cabeza y jijijijijiji. Haré una crítica bien argumentada sobre Vegeta, jijijijiji, joja joja. Ahora me cago en Oki, ese puto lobo de mierda, como se atreve a decir que mi diosa es un personaje ficticio. Me cago de estas escorias. Estos parásitos nunca se fijarán en ti, solo en tus vídeos. Pero muchos se le pegan estas garrapatas cuando se vuelven famosos. El único loquendero no le subió por la cabeza es Hitloquendo, pero se deje doblegar por estos chupasangre. ¿Qué de importante te hace sentir por estas ladillas? Pues nada, solo una terrible molestia. Pero muchos de estos loquenderos que le suben la fama por la cabeza, creen que es una fuerza de choque. Son solo maricones marca videos, te hacen la vida miserable nada más y no dejan que los demás opinen de ti. Ni tus propios amigos puedan dejar sus opiniones. Pero son escorias, solo dedican videos a los demás sin argumentos, solo puros insultos. Volviéndote un objetivo de críticas y de las malas. Pero, como todo, empiezan bien, pero se les suben los suscriptores por la cabeza, dejan de ser creativos y a ser arrogantes.
criticando los estilos de vídeos de los demás, como decir que el estilo otaku es lo mejor, los demás estilos son mierda. Juzgando la forma de hacer vídeos, respondiéndoles a todos, sin importar que es solo un novato. Como los supuestos análisis de vídeos de otros usuarios, sin mirarlos del cómo son. Pero vos le respondes, se ofenden y te dedican vídeos muy ofensivos en contra tuya diciendo que sos solo una basura comparado con él. Pero la basura es él, por creerse que es el dios de qué, de los idiotas. Un ejemplo, ¿se acuerdan del Kerra Kendo? Criticó a Kendo por la forma de hacer vídeos, no por sus errores, sino también le criticó los gustos del Kendo. Con un solo fin, presumir de sus efectos de una crítica sin argumentos, de puro boludeo al pelo. Pero se siente orgulloso al decir que es un pervertido, solo es un simple antisocial sin personalidad. No estoy defendiendo a nadie. Si no doy mi punto de vista de las cosas, dime qué tiene de interesante, dos imágenes tengan sexo fingido y todos sus videos son a base de eso. Por hacer eso, se cree el que es el sama del locuendo, porque sus fangoes lo llaman wikisama. Por culpa de él ponen como las asistentas como una puta, que lo vuelven un personaje de relleno para alguien que la única compañía femenina solo sea su propia mano. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a insultar a Wikisama? Él trajo la perversión del locuendo. Pero tú le tienes envidia, jajajajaja. Me siento cachondo cuando pones relleno de vamos a romper la cama, mi linda sisi. ¡Guau! ¡Qué cachondo me pone cachondo por poner a las asistentes como putas y jugar a ser el pervertido! Por más haya sido una imagen de lo que mero te ocupo cero, que solo critica los gustos de los demás. Chúpate esta. Mimi. Mimi. ¿De qué sirve creerte que eres superior a los demás? Eso demuestra que eres un frustrado social por creerte que eres el culo del mundo. Por tener más suscriptores que los demás, volviéndote el mediocre más grande del mundo. En creerte que eres Dios por tener borregos, lo único que consigues es que la gente te critica y te ponen el pendejo más grande del mundo. Con toda la razón del mundo. Ya dejas de ser creativo, para ser un arrogante, por tener fama en un simple sitio web. Demostrando que eres un don nadie. Eso es todo por hoy, nos vemos.